Hola, ¿cómo están? Aquí les habla el profesor Rudy Castillo, profesor de música de la Escuela Municipal de Paranaguá. Y en este video, Allenche va a hablar acerca y va a estudiar ejercicios que nos van a permitir decorar las notas musicales sobre las líneas y sobre los espacios do pentagrama, como en los videos anteriores ya hemos hablado acerca de la clave, las notas que se posicionan siguiendo a clave de sol en el pentagrama. Ahora nos toca ejercitar ese estudio para una mejor comprensión de la leitura del lenguaje musical o la leitura musical. ¿Cierto? Bueno, para ese ejercicio, Allenche va a utilizar un método ya conocido por muchas generaciones de músicos, que es el método Pozzoli. En esta ocasión, Allenche va a tratar acerca do libro 3, que tiene una secuencia de ejercicios desde lo más iniciales, lo más básicos, hasta lo más complejos. Bueno, para continuar con estos ejercicios, va a hacer aquí, voy a colocar aquí aparte dos ejercicios, o método Pozzoli. Ahí va. Bueno, aquí tenemos el ya conocido método Pozzoli, ¿no? El ejercicio número 1, que así es como ustedes van a poder observar los ejercicios impuestos por este pedagogo del lenguaje musical. Aquí tengo un sistema. ¿Qué es un sistema? Un sistema es la línea, todo el recorrido que haces a línea, da do pentagrama. Es decir, que esto que estoy aquí seleccionando es un sistema. Esto es otro sistema y esto es otro sistema. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo es que Allenche va a comenzar a estudiar esta partitura, estos ejercicios de cómo estudiar las notas musicales? Bueno, Allenche tiene aquí el ejercicio y lo que Allenche va a ser colocar las notas en bajo de cada punchiño que nos dice la nota musical, ¿eh? En este caso, tenemos aquí una línea. Porque también existen líneas superiores al pentagrama e inferiores al pentagrama. Como en este caso, se puede ver aquí una línea a más después del pentagrama, las cinco líneas. Esas líneas que se colocan antes, debajo o sobre el pentagrama, se llaman líneas paralelas o se llaman líneas adicionales, ¿eh? Esas líneas pueden subir o esas líneas pueden bajar dependiendo de la música y altura, que viene a ser la agudeza de las notas, y o grave, que viene a ser o grueso de las notas o grave, ¿cierto? Entonces aquí tenemos una línea más para bajo. Eso significa que Allenche tiene una terza antes do mi, que es la primera línea, es un do. Entonces aquí vamos a colocar do. Vamos a pequeñizar aquí la nota. Aquí tenemos una nota do, ¿cierto? De do vamos a hacer en escalinha a otra nota que es de do sigue G. A nota G, ¿cierto? Ahora, uno más, una escalinha más. Tenemos a nota mi, ¿cierto? A nota mi. ¿Cómo es calliña, profesor? Algunos se deben estar preguntando, ¿cómo que es calliña? Lembran,
cuando estábamos tratando en la primera semana las notas musicales. Y yo falei que era importantísimo que a gente aprenda a sequencialidade ascendente y descendente das notas musicales. Bom, então aí você tinha que estudar e decorar do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, sequencialmente. Isso nos permite a gente ubicar mais rapidamente a nota seguinte, né, de onde que estamos. Ejemplo, estamos en mi. De mi está en la línea, espacio, un antes, re. Antes de mi está un re. ¿Eh? Y después, vamos a seguir. Después de un re, que está en espacio, seguimos uno más. Re, mi. Después tenemos un mi. Y luego tenemos un mi, una nota después de mi. ¿Qué nota sigue? Fa. Una nota después de fa sigue sol. ¿Cierto? Esta nota de aquí, vamos a colocarlo bien en vez de sol. Una nota después de sol, que no, ¿qué nota sigue? La. La. ¿Cierto? Aquí tenemos sol, la. Una nota antes de la, tenemos sol, sol. Siempre en secuencialidad, y no se olviden, es importante seguir esa secuencialidad, las notas, que nos va a permitir ubicar las notas más rápidamente. Una nota antes, un espacio antes de la línea de sol, tenemos que nota fa. Estamos en espacio fa. Antes del espacio fa, ven a línea mi. ¿Cierto? Tipo, abo línea se encuentra encima de la nota mi. Ahora tenemos el mi. Vamos a voltar. Subimos una escalinha. Fa. Subimos otra escalinha en la segunda línea. Sol. Subimos una escalinha en la no segundo espacio. La. Seguimos. Subimos una nota a la siguiente línea, tercera línea. Tenemos si. Subimos si. Aquí estamos en la tercera línea. Vamos a subir para el tercer espacio. ¿Qué nota era? Do. Ahora, descemos para la tercera línea. Si. La bolinha desce para la segunda línea. La. A bolinha desce para la segunda línea. Sol. A bolinha sube, ¿eh? Para la segundo espacio. La. La bolinha desce para la segunda línea. Sol. La bolinha desce para el primer espacio después de la primera línea, fa. La bolinha desce para la primera línea del pentagrama, mi. La bolinha sube para el primer espacio del pentagrama, fa. La bolinha sube para la segunda línea del pentagrama, sol. La bolinha desce para el primer espacio del pentagrama, fa. La bolinha desce para la primera línea del pentagrama, mi. La bolinha desce para un espacio antes de la primera línea, re. La bolinha desce para la primera línea adicional descendente do pentagrama, do. A bolinha desce para o espacio anterior a la primera línea adicional do pentagrama, si. A bolinha sube para el primer espacio adicional do primer espacio descendente adicional do pentagrama, do. Entonces, ahí
ya tenemos nuestra ubicación referenciada de nuestras notas musicales de ejercicio número 1 do Héctor Pozzoli. Es bueno también que a gente use esta forma para estudiar no inicio la práctica de lectura musical. Eso nos va a permitir visualizar y decorar a nota que se encuentra escrito no papel o en este caso se encuentra no una pantalla. Bueno, aquí vamos a hacer un resumen. Do, re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, la, sol, fa, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, si y do. ¿Cierto? Bueno, espero que esta práctica les haya sido provechosa y avisando para los que estén siguiendo los videos, si vocês prefieren tener este material en su casa, en su computador o puede ser o imprimir, esta versión del libro se encuentra en una versión PDF que ustedes me la pueden pedir por WhatsApp, por email o por Facebook, siguiendo la página del profesor Rudy Castillo. Bueno, hasta el próximo video. Nos despedimos. Chao, chao.